En su misiva, la vicepresidenta de la República destacó el trabajo que ha venido realizando el INTUR en la promoción del turismo sostenible en el país. Hoy, viernes 27 de septiembre, cuando el mundo celebra el Día del Turismo, el Día Mundial del Turismo, con un lema importantísimo: turismo y trabajo, un futuro mejor para todos. El Instituto de Turismo, a cargo de la compañera Shantanyanasha Campbell Lewis, nos representa, y también a cargo de compañeros que dirigen promoción, que dirigen turismo sostenible, nos representan en distintos eventos y ferias donde hemos venido presentando a nuestra Nicaragua siempre linda, segura. Indicó que este fin de semana en Moyogalpa, los nicaragüenses estarán participando de un abanico cultural como parte de la celebración de la Expo Ometepe 2019. Preparando también Expo Ometepe, ese nuestro patrimonio natural impresionante, nuestra isla con sus dos volcanes, donde llegaron nuestros ancestros que vinieron desde México buscando la profecía, la tierra prometida, la isla con dos volcanes, un lugar sagrado. Vamos a estar ahí en estos próximos días celebrando en grande esa bendición, ese tesoro. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.